Leonardo Medalla de el básquet del Club San Martín de Marco Juárez. Se viene un gran momento. Cristian, ¿usted alguna vez jugó al básquet que es tan alto? Por supuesto, Marga, en los dos clubes. ¿Y qué pasó? Y bueno, los años. Eso ¿por pasó. ¿Qué dejó? Es obvio. Dejé... ¿Cómo es obvio? Los años pasan y por ahí me tira un poco, me tira un poquito más el fútbol. Pero sí, jugué en Argentina y jugué en San Martín. Sí, me pasa una cosa similar. Tengo un hijo que mide más de 1,80 m. Siempre lo buscaban para jugar. El tipo le gustaba el fútbol y no había forma. Pero, viste, la estatura no es ninguna limitación para jugar. Porque al básquet se puede jugar, ¿no es cierto, profe? Por supuesto que sí. Cualquier edad, altura que uno tenga. Sí, ¿cuál es tu deporte, Marga, favorito? Sí, la nada. Pero alguna cosa tendrás que haber participado en algún momento, así un vóley, handball. No, voy a contar la verdad, en el Club San Martín hace muchísimos años hacía patín. Patín. Hasta que un día me di cuenta que no todo este cuerpo era imposible moverlo sobre ruedas. Mirá vos. Y entonces dije, no, dediquémonos a la locución que por ahí nos va a ir bien. Yo hice patín también, en el Club San Martín. ¿Hizo patín? Con varios amigos. Sí, sí. Ay, no me acuerdo. Completito. No me acuerdo. Hace muchos años, éramos muy chicos. Completito. Pero en la época que se habían puesto de moda los patines, estamos hablando años 42. ¿Cómo 42? No digas eso. Sí. No, en serio. Finales del 80, inicio de los 90. Sí, más, no, un poquito antes también, sí. Estábamos en la primaria, terminando la primaria, 85, 86, 87, en esos años. Bueno. Finales de los 80, sí. Yo dejé en el 89. Mirá vos. Me hago cargo y después vino lo que vino. Perfecto. Sí. Había un profesor que era bárbaro, pero bárbaro, bárbaro, bárbaro. Lo veíamos en la tele. Ajá. Al profesor que estaba acá en la ciudad. Ajá. De Marco Juárez, venía de afuera, el profe. Y bueno, por ejemplo, recuerdo a Analia Mosconi, María Laura Criado. Mariela, se me fue el apellido, después todos se convirtieron en profesoras y empezaron ellas a dictar las clases. Por lo general nos pasa así, yo también jugué toda mi vida al básquet y bueno, después dije, como el amigo, tenemos que dejar de jugar por la edad y bueno. ¿Cómo por la edad, profe? No diga. Estamos para enseñar. Aprendimos tanto que estamos para enseñar. Exactamente, estamos para enseñar. Bueno, terminemos de esto. No sé por qué usted me preguntó a mí qué hago yo. La edad nos va retirando, Mario. Un montón de cosas. Yo le estaba preguntando porque sabía que usted había jugado al básquet y usted ya se metió conmigo. Jugué en los dos. Jugué en Argentina y jugué en San Martín. Bueno, muy bien. ¿Puede volver algún señor, alguna cosa así, se va a armar? Por ahí juego, pero cuando uno deja un poco, volver se complica. No es fácil. Es que a mí, yo siempre digo que no entendía nada, por eso no me gustaba el básquet. Claro. Hasta que arrancamos con las transmisiones del TNA en San Martín, aquí en la radio, y te digo... Uno va aprendiendo. Se desató la locura en mí por el básquet. Sí. Ahora cuando hay partido, lo veo, me gusta. Uno de los deportes más intensos, más interesantes, donde todo se vibra hasta el último segundo. Porque no es solo físico, es muy para pensar. 100%, donde realmente se juega en equipo, donde juegan todos. Donde juegan todos. Bueno, el profe viene a hablar de algo muy lindo que están preparando. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque bueno, es la primera vez que se da en la ciudad de que venga un entrenador de este nivel. Es un entrenador de la selección U17 argentina. Sebastián Figueredo, un ex entrenador del Club San Martín, hoy está en Banda Norte de Río Cuarto y bueno, va a venir un poco a explayar sus conocimientos y a demostrar y que los chicos puedan vivenciar lo que es tener un entrenador a nivel nacional. Así que bueno, estamos muy ansiosos, muy contentos, esperándolo para que el sábado pueda desarrollar todo lo que él, los conocimientos de él, y la verdad que ya hay muchísimos inscriptos y eso es muy importante. ¿En qué horario se va a estar dictando? La jornada va a arrancar a las 9 de la mañana. Se va a dividir en tres turnos por la mañana. Después se va a almorzar en el club y se va a retomar a las 2:30 de la tarde hasta las 4. Déjame contarte un poco que también el día sábado tenemos el partido de provincial de U15, que ya estamos jugando. Ya estamos participando, en el cual venimos invictos, hemos jugado dos fechas y hemos ganado, así que venimos por la tercera y daría finalización la primera rueda del provincial. Se ha dividido en 10 zonas y 4 equipos, la verdad que muchísimo. Y bueno, vamos a retomar a las 18 horas que termine el partido provincial, con un turno más a cargo del profe.
Y lo importante de esto, que también va a haber una charla abierta para padres, entrenadores, dirigentes y, bueno, jugadores, acá en el Consejo Deliberante de la Municipalidad. Agradecemos a la Muni que nos ha prestado la instalación. Y invitamos a todos los que quieran llegar, bueno, a la charla del profe, porque la verdad que estar a un nivel de esa altura, hoy el profe está en Buenos Aires, en el CENAR, concentrando con el equipo, y bueno, lo vamos a tener el sábado por acá, por Marcos Juárez. Repitamos cómo hay que hacer para participar durante todo el día en el club. Mirá, nosotros, bueno, está mi teléfono celular, el que se quiera contactar. Ya mucha gente de la zona se ha contactado. Lo otro que le decimos es que vayan directamente a las 8:30 a inscribirse al club. Ahí vamos a estar tomando las inscripciones. ¿Costo de la inscripción? El entrenamiento, lo que dura el día, es de 400 pesos y tienen incluido el almuerzo. Bien. La verdad que la gente del básquet, la subcomisión de básquet, está trabajando muchísimo para que se puedan dar estas cosas. Así, bueno, felicitamos y agradecemos desde este lado a los padres, porque son padres, a los padres que están trabajando por los hijos, por el básquet, que tanto están haciendo para que el básquet de San Martín hoy esté en donde está. Así que, bueno, 400 pesos sale la inscripción. Para los chicos que vienen afuera del club, para los jugadores del club, tiene un costo de 250, que eso también es importante, que también les incluye el tema del almuerzo. Y bueno, esperamos a todos, tanto como al entrenamiento este, un entrenamiento de tecnificación pura. Y bueno, después a la charla, que va a ser a partir de las 20-30 horas. La charla tiene acceso libre y gratuito. Libre y gratuito. En el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante. De la ciudad de Marcos Juárez. Exactamente. Para todos los que quieran venir. Repitamos, ¿cómo es el nombre del profe? Sebastián Figueredo, hoy actual entrenador de la selección argentina U17 de básquet. Se va a jugar el argentino U17 en Cañada y Totoras. Sí, sí, va a haber dos sedes. Del 25 al 30 se va a estar disputando. Sí. La verdad que es un muy lindo torneo también para... Estamos cerquita para ir, sí, a para ir a verlo. Sí, para ir a verlo. Sí, sí, y antes hablabas de ya esta primer rueda en el provincial del U15. Me imagino los chicos están con mucha ansiedad. La verdad que sí. Mirá, se da que, justo comentando con anteriormente... Con Cristian. Con Cristian, le contaba que nosotros en este año se juntan dos camadas de jugadores, en la cual en el año 2015 la camada de segundo año de U15... Uh-huh. Salieron subcampeones provinciales y se junta la camada del año pasado, los U14 vendría a ser, que es U15 primer año, que también llegaron a una final a instancias provinciales y terminaron terceros con un solo partido perdido. O sea que la verdad que se han dado, y bueno, la verdad que estamos muy contentos por este grupo. Estamos teniendo en la categoría U15 26 jugadores. Un número muy grande. Un número que no se da por lo general en muchos clubes. Y bueno, la verdad que estamos trabajando bastante bien, contentos, conformes. Y ya venimos en esta segunda, en esta tercera fecha, con mucha ansiedad de tratar de clasificar por lo menos primero en nuestra zona y esperar. ¿A quién enfrentan? Enfrentamos en esta ocasión a Centro Social de Brickman el día sábado. Así que también invitamos a toda la gente que vaya a apoyar, que alienten a los chicos. Y bueno, la verdad que el domingo también tenemos fecha por lo que es el torneo sudeste contra Atlético Bell de Belleville. Así que bueno, un fin de semana movidito, puro básquet. Bien, recién charlábamos casualmente con el profe antes de salir al aire, como bien decía, y hablábamos de a veces lo difícil que es incentivar a los jóvenes cuando suceden cosas como las que pasan en el Club San Martín, ¿no? Que tienen momentos así de mucho auge con el básquet, que llegan a jugar campeonatos importantes, el TNA y demás, y hay un básquet de gran nivel acá, y los pibes se sienten identificados y obviamente tienen ganas de ir a practicar y ganas de ir a aprender, ganas de jugar para llegar alguna vez a hacer eso, pero cuando se termina esta etapa del TNA, cuando se baja un poco a tierra, todo eso se desmoraliza, y volver a incentivar a los chicos es una tarea bastante complicada, profe, y bueno, lo sabrás vos que hace tres años que venís trabajando en eso. Sí, sí, este es mi tercer año en el club. La verdad que estamos haciendo todo el trabajo muy paso a paso, muy tranquilo. No estamos queriendo dar ningún salto que puede llegar a ser importante, pero que por ahí... Está inseguro. Inseguro, exactamente. Yo desde que estoy viste, luchando y peleando para poder jugar un provincial en primera. Y la verdad que, si Dios quiere, va a ser este el primer año que lo vamos a hacer.
Y estamos trabajando hace 2 años para que la primera pueda participar de un provincial. 2 años anteriores no lo hicimos. Uh-huh. Sí, pudimos participar en las categorías formativas, U13, U15 y U17, a nivel provincial. Pero bueno, si Dios quiere, este año creo que estamos ya con un trabajo de 2 años y medio. De formación. Sólido, fuerte, sí. Para poder decir, bueno, este año vamos a participar del provincial de primera. Todo esto con jóvenes de la ciudad de Marcos Juárez. La verdad que sí. No hay nadie de afuera. Mirá, hemos traído 2 jugadores. Sí. Uno que porque siempre son necesarios, sí, más sí, allá de lo que decías, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando planteamos el tema de reclutar, lo planteamos para levantar el nivel del grupo. Claro. El año pasado trajimos 2 chicos, uno de Cosquín y uno de La Falda. En la categoría U17, y este año se quedó el chico de La Falda, uno solo, que es U19, y trajimos un base en la categoría primera. Porque bueno, los jugadores que por ahí... ¿De dónde es el base? El base es de Reconquista, Santa Fe. De Santa Fe. El base por ahí que hoy tenemos, que es nacido en el club, sí. Facundo Toya, él está jugando a nivel NA, ahora bueno, ya está libre de vuelta acá en la ciudad. Pero bueno, él está a un nivel que si el club no está participando a nivel provincial, obviamente que él su nivel lo quiere levantar afuera. Claro, seguro. Entonces no nos quedó otra que tratar de buscar un base que venga de afuera, un chico de 24 años, Lucas Beltrame. Bueno, la verdad que... También conocido Lucas en el sí. básquet. Lo es... y uno de los que volvió, que siempre hablamos, es Cacu Alemano, Carlito Alemano. Bien, sí. Está entrenando en la primera, entonces bueno... La verdad que motiva y moviliza muchas cosas. Y bueno, la gente del básquet de San Martín está muy enchufada y con muchas ganas de trabajar. Eso es lo bueno, ¿no? Que la gente del básquet de San Martín, más allá de las situaciones de la primera división, digo, del nivel en donde se esté jugando, siempre trabaja duro y parejo. Y eso está buenísimo. Tal cual, la verdad que sí. ¿Qué número de total en básquet? Porque antes hablaste de una... U15 numerosa. Sí, sí, sí. Mirá, estamos teniendo alrededor de entre 160 y 180 chicos. Muy buen número. Mira, ayer entrenamos justamente con Mosquito, que es la categoría que van nenes a partir de los 4 años. Que eso también es importante, hacer un buen trabajo abajo. Porque por ahí los clubes que hoy están, te puedo nombrar a varios, pero sin desmerecer a nadie. Los clubes que están trabajando fuerte arriba, que están jugando TNA arriba o Liga... descuidan la verdad que abajo el semillero o la formación y lo único que hacen se dedican a traer jugadores de afuera, traer jugadores de afuera, traer jugadores sí, porque afuera. Básicamente no les interesa, o sea, es más resultadista la historia, va por otro lado, ¿no? Exactamente. Apuntan a entonces, eso como fuerte y al resto, total los pagan y los compran a los jugadores que vienen de afuera. Tal cual. Entonces la idea principal de San Martín es formar a los jugadores desde abajo y poder llegar a tener de acá a 2-3 años jugadores que sean de primera. Todos del club. El Mosquito, te comentaba... Es un lindo desafío. Es un desafío a largo plazo. Pero bueno, se está, por lo menos por ahora, cumpliendo. Te comentaba que en Mosquito ayer tuvimos 30 chicos en el entrenamiento. En Pre-Mini estamos teniendo entre 15 y 18 chicos. Mini igual. U13, más o menos estamos hablando entre 2 y 15. Y bueno, la U15, como te decía... 26 jugadores, que no es poco. U17, ahí tenemos una merma que es, bueno... Que es lógica también. Es lógica porque están sí. en el traspaso. Tal cual, chicos que por ahí... Se van a estudiar afuera. Sí. O que están terminando su ciclo secundario y preparándose para lo que van a estudiar y eso sí. les resta un montón sí, de tiempo. Sí, sí, sí. Y lo primero que dejan, lamentablemente... El deporte. Es el deporte, sí. porque sí. el deporte, bueno, implica no solo ir a los entrenamientos, sino que... De participar de las competencias, sí. todo esto es tiempo que... Responsabilidad, ellos... por sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Responsabilidad y bueno... De poder por ahí cumplir es... con todo. Sí, claro, sí, sí. por ahí no se llega a cumplir con sí, todo. Sí, y esa edad, viste, que por ahí no es fácil. No, es fácil. No, ya empiezan a salir, empiezan a... Viaje a Bariloche, el claro. último año... No es donde realmente no. quedan los que verdaderamente se les gusta dedicar, el deporte sí, y se van a dedicar o tienen intención de dedicarse a eso. Tal cual. Así que bueno, la verdad que muy contento. Déjame contarte otra cosa. Nosotros el 4, 5 y 6 de mayo organizamos el tercer torneo de U13, categoría U13, Copa Rossetti Deportes, en el cual ya tenemos a 8 equipos confirmados. Tenemos equipos de la ciudad de Santa Fe, como Olimpia Venado Tuerto, Maccabi de Santa Fe, clubes de Córdoba, como bueno, Maipú de Córdoba, va a venir Banda Norte de Río Cuarto.
El Seibo de San Francisco, Central Argentino Río Cuarto, la verdad que va a tener un nivel bastante bueno. 3 días a puro básquet, que eso también, viste, a los chicos los moviliza, les entusiasma y gusta. Así que bueno, los invitamos si quieren ir a hacer una cobertura, Más allá de la una Copa notita. Rossetti, mes aniversario del club. Exactamente, por eso es que lo organizamos. Cumplimos los 99 años del club. Y bueno, este torneo está organizado ya hace 3 años, cuando llegué yo, para el aniversario del club, y ya el tercero, con mucho auge, con mucho crecimiento, porque el primero vinieron 4 equipos, el segundo tuvimos 6, y ya este año hay 8 equipos confirmados, la verdad que es bastante importante. Sí, lo importante también de esto, de generar movimiento, de hacer deporte, de incentivar al deporte, de que incentiva al deporte, también es el movimiento comercial que le da la ciudad, porque son Sí, 3 días en los que los chicos van a estar rondando por exactamente. la ciudad, van a comprar cosas en Van a kioscos, consumir, van a sí. hospedarse a lo mejor en hoteles, porque no hay hospedajes para todos Tal cual, seguramente, tal cual. y es un ingreso también económico y es importante para la ciudad que se generen este tipo de cosas, más allá de lo deportivo, ¿no? Más allá de lo deportivo, la verdad que sí, el movimiento que se vive en esos 3 días es importantísimo bueno, para la gente de San Martín, para la gente de Marco Juárez, y bueno, como decimos, reactiva muchas cosas que por ahí es muy bueno. Y una cosita más, Sí. invitarlos el viernes tenemos partido con la primera contra Central Argentino de Villa María. Venimos ya con 3, 4 partidos jugados, 4 partidos ganados, viene la primera, viene invicta. Así que bueno, invitamos a toda la gente que acompañe, que se llegue, que colabore, porque la entrada ayuda, Y el sí. chori que se comen ayuda. Así que bueno, Todo es importante, todo es importante, todo suma, todo todo suma, suma. tal cual. Profe, gracias y a No, seguir gracias a trabajando. usted. No, Le no, no, mandamos, no, no lo pará, despiden, le no tengo que lo mandar un despiden. saludo a Alejandro también, Biagiotti, que Ale. estaba, tendría que estar sentado por ahí y no ha podido No, venir. no, no, Ale. O no ha querido. No sé qué pasó. Ya le vamos a preguntar. Después se lo preguntan, no le estoy tirando nada a mi amigo Alejandro No, sí, Bellotti. le estoy tirando, le estoy El tirando. otro día estaba terrible. No, solo una reseña de cómo anda la escuela de Marco Juarense de Deporte Deporte Adaptado, adaptado. donde el profe también participa. Sí. Tuve el enorme gusto de poder compartir con la gente de acá y la inauguración de esa hermosa y Exactamente. hermoso sueño de cumplir con la escuela, ¿no? Mirá, la verdad es que estamos muy contentos. Se ha multiplicado la cantidad de chicos Que y vienen. de gente que viene. Y vienen de todos lados, profe. Sí. Mirá, yo cuando arrancamos este año, perdón, el año pasado habíamos empezado con 3 o 4. El otro día, el martes pasado, hubo 9 chicos. Yo por ahí tengo un par de videitos. Bueno, uno se apasiona en esto y filma, saca fotos, que después, si querés, te los paso Sí, me como para que los encantaría. subas. Pero bueno, la verdad que uno, ayer charlábamos el martes con Dayana, que es una de las chicas que me está ayudando, y le decía los progresos de los chicos. Ver a Caro, por ejemplo, que es no vidente, de picar la pelota y agarrarla o no saberla picar, porque por ahí enfocamos un poco en lo que es básquet, que soy, es lo que sé, y ya ahora la pica con las 2 manos, cosas que por ahí antes no. Los avances, Los ¿no? avances, el Lógicos del progreso, el tiempo progreso, tal transcurrido. cual, tal cual. Ahora estamos haciendo mucho hincapié en lo que es el tema maratón, sino atletismo. Sí. Así que estamos trabajando bien también ahí en la cancha, en las instalaciones del Club San Martín, con lo que es la parte de atletismo, pero bueno, ver progresos que se van dando el día a día, y eso nos pone muy contentos, muy felices, ver la felicidad de los chicos, que por ahí también ellos, dentro de su incapacidad, están practicando un deporte, haciendo algo saludable, haciendo algo social, porque ya, viste, se empiezan a hacer amigos entre ellos. Y eso es, Muy integrador, la verdad que sí, muy muy integrador, muy integrador. lindo. Recuerden también que esto siempre que hay oportunidad lo decimos, no hay que pagar absolutamente nada para No, venir a la sí, no. escuela de Marco Juarense de Deporte Adaptado, que es la primera y que no hay muchas No, en la en zona. la zona, No, la verdad que no. ¿no? Y hay gente que seguramente a esta hora está escuchando y que lo aproveche. Si tiene o conoce a alguien que Exactamente. quiera participar, porque no es solo básquet. No, no, Hay no. atletismo, hay baile, Sí, danza, hay absolutamente exactamente. muy, muy amplia la cantidad de opciones que hay. De Cada uno actividad, tiene una profe que pinta sí. de Sí, tortuga, creo. No, no, hoy jueves Mirá, justo hoy. tenemos de 2:30 a 3:30 lo que es artes plásticas.
y de 15:30 a 16:30 deporte conmigo. Así que bueno, invitamos, como dijiste vos, invitamos a toda la gente que se quiere llegar a colaborar también, porque la verdad que bueno, siempre hace falta. Muchas chicas del básquet femenino, aprovecho para mandarle un saludo grande a las chicas del básquet femenino, están colaborando, están participando. ¿Hasta qué edad es el básquet desinteresadamente femenino? Mirá, la verdad que también el auge del básquet en sí lo ha, levantado muchísimo el básquet femenino. Estamos teniendo alrededor de 20 chicas, que eso nunca se había dado. A partir, creo que hay chicas a partir de los 10, 12 años. Bueno, yo tengo a Clarita Espíndola, una genia, que tiene 6 añitos. Ella está entrenando con los mosquitos, con varones, súper integrada. Ella es una jugadora más. Y el básquet femenino en sí, ellos están entrenando los lunes, los miércoles y los sábados, de 20 a 21 horas, los sábados por la mañana. Y creo que de 12, 10, 12 años a 18. El otro día cayó una profe de un colegio, 25, 26 años, a entrenar. Así que bueno, está abierto. Estaba pensando seriamente en anotarme para que femenino lo descarté. No. Abierto para todo público. ¿Por qué? Abierto para todas las edades. 25 tiene la profe que está haciendo entrenar, yo la duplico casi. Pero bueno, eso no es un impedimento. Un impedimento. El senior es a partir de los 34, ¿no? El senior. Vamos a meter básquet. Desconozco, pero todavía no llegué a eso. Vos sabés que el primer que llegué al club me preguntaban si mami básquet se podía dar. Mirá qué lindo, eso me gusta. Por ahí podemos agregar una actividad más al básquet. Sí, sería bueno. Abuelo y básquet. Abue básquet. Se viene abue básquet, ahí estaría. Ahí al toque. Ahí estaría. Total, apenas casi 42. Claro. No, estás para mami, no para mami. Sí, estás para mami básquet. Sí, abuela ya. Bueno, está bien. Va a jugar las dos. Claro. Jugar las dos categorías. Ahí está. Gracias, profe. No, por favor, gracias a usted. La verdad que el que no tenga oportunidad de conocerlo al profe de Leonardo Meaza va a saberlo. No le van a impedir la entrada en el club. No. Cuando trabaja con los chicos y se va a dar cuenta de por qué está tan lleno de chicos. Así que gracias por venir. Muchas gracias.